Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vinimos aquí al lugar donde está el cabrito, aquí en Soledad Cañón. Aquí andamos, lo andamos buscando, pero pues ahí en esas rocas no se ve. No se ve, pero... Ah, lejísimo, de aquí se ve un bulto como que sí. Oh, allá está retirado de aquí. No creo que se deje acercar. Me voy a ir aquí despacio, ojalá no me vaya a atacar. También se enoja. Voy a acercarme. Por allá como que se echó. Ahí está echado, ojalá no me vaya a atacar. Porque pues estos animales a veces lo atacan a uno. Se me queda viendo como enojado, pero no creo. Miren qué chulada está, los pelos se le pararon. Miren qué bonito. Como pueden ver, aquí estamos cara a cara con el cabrito. Ojalá no me vaya a atacar. Cabrito, él pasa en este territorio aquí porque aquí pues él está bien protegido, porque como pueden ver aquí hay en esas rocas donde él se mantiene, no cualquier animal se va para arriba. Él se mantiene ahí en todas esas rocas. A veces por allí arriba está subido. Así. Y él baja, pues, un buen territorio el que tiene aquí. Vean. Vean qué chulada. Ojalá dure mucho tiempo aquí. No se lo vaya a comer un animal. Lo malo pues de que no tiene compañero. Siempre pasa él solo aquí. Así es. Vean qué chulada. Yo pienso que lo que quiere es sal.
Es sal porque la otra vez le trajimos, ahora traíamos, pero se los olvidó en el carro. Pero por ahí dejamos escondido un poquito, vamos a ver si lo podemos encontrar. Curiosa esa raíz que está aquí en esta cueva. A ver a dónde estará el árbol. Hola, mi gente. ¿Cómo están? Bueno, ahora nos encontramos aquí en una montaña de Santa Clarita, California. Esta montaña se llama En Mamina. Y vamos a caminar aquí un buen rato a ver qué se puede ver. Espero que nos acompañen aquí en esta hermosa montaña. Esta es una víbora de cascabel tiernita, recién nacida. Como se puede notar ahí, no tiene cascabel, nomás tiene un puntito, no lo puede sonar. Pero es peligroso siempre una mordida de ellas porque tienen veneno. Miren qué chiquitita está. Es una miniatura. Ponga el pie por ahí cerca, tío Neal, para que se vea. Se ve grande el zapato a la par de ella. Miren, para que vean el tamaño que es. Chiqueta. Ese es el zapato de mi tío. Uh-huh. Y esa y es la cascabel. Miren qué chiquitita. Bonita se ve, va. Bien chula. Y ahí está el cascabel. Es una bebecita. Toda la víbora nomás las tiene y las tiene, ¿no? De chiquita. Sí. Okay. Sí, está bien tierna. Pero cuando la víbora pare, como a la semana, cada una agarra por su camino. Porque estas se reproducen por parto. No son por huevos. Miren qué calidad, esta está como media blanca con negro. Muy bonita, la verdad. Aquí hay mucha roca de cuarzo. He mirado que en medio de esta roca hay muchas roquitas pequeñas adentro de colores. Y esas se ven muy interesantes. Ahorita les voy a mostrar una para que vean cómo se ven. Estas son las que se encuentran dentro. No sé si van a lograr ver, pero estas son las rocas que se encuentran. Está sucia, pero sí.
Se ve que tiene buen color. Mucha roca de esta hay aquí. En toda esa roca roja hay de todo eso. Bueno, por aquí andamos buscando agua y no podemos encontrar. Ya anduvimos un buen rato, como unas 5 horas. Ya revisamos todos estos cañones aquí para arriba y ya vamos para abajo. El motivo que andamos buscando el agua es porque por arriba vive un cabro, un chivo, y no sabemos si tiene agua. Entonces, si no tiene agua, en otra ocasión vamos a venir y le vamos a poner un depósito para echarle agua ahí, para que tome. Pero si encontramos, vamos a hacer un pocito para que él tome agua ahí y ya no se retire mucho de la montaña, ya que aquí andamos en la parte alta. Y por lo que pudimos notar aquí en el tiempo de lluvias, que no llueve mucho, entonces puede ser muy escasa el agua. Y queremos hacerle algo, pues, colaborar un poco con él para que no se retire mucho de la montaña por el agua, porque si cruza la carretera lo puede aplastar un carro, o así a cualquier cosa le puede pasar. Por ahí está un nido, a lo mejor puede ser de cuervo o de águila, pero ahí están los cuervos, a lo mejor puede ser que sea de cuervo, pero no se sabe qué tendrán. Por ahí está. Sí, yo creo que está vacío. Vamos a caminar un poco más para allá, para esa montaña allá al otro lado. Nace mucha agua, ¿verdad? ¿Ah? Nace mucha agua. No, hombre, aquí nace el agua, mire. Oh, sí, casi es cierto. Vamos a limpiar un poco. Y aquí sí es bastante el agua que escurre. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, aquí vamos a hacer pozo para que venga a tomar agua esta cabrita. Sí, sí. El cabrito. Ajá. Y los venaditos, las abejas, todo. No, ahí sí nace bastante agua. Así. Aquí vamos a hacer el pocito. Vamos a sacar esas piedras. Porque ahí mismo se haga el pocito. El problema es de que mire cómo nace el montón de agua aquí, como es roca. Entonces ya aquí ya se filtra. Ya el consumo iba. Entonces estos animalitos no van a poder tomar agua. Pero haciéndoles el pozo aquí, hasta aquí rápido se va a llenar. Sí, rápido. Mire. Ahí se ve que corre. Y aquí en esta montaña que se mira bien seca, ¿va? Reseco, más. Déjate apretarte, nace el agua ahí. Sí. Desde la piedra. Desde la piedra, ahí nace. Sí. Porque acá para arriba no hay agua. No hay. Y viene filtrada, viene. Entonces, qué bueno que hemos hallado esto aquí. Sí, hombre. Oh, ahí está. Aquí la vamos a hacer. Si quiere voltear bien la piedra, pues sí, estos animalitos tienen que sufrir mucho de sed, ¿va? Sí. Pobrecitos, los atropellan los carros allá cuando bajan allá. Sí, sí, sí. Oh, aquí está. Y todo por esto, pues, de que no encuentran el agua acá. Ellos en la noche tienen que bajar. Sí. Para poder alimentarse de este líquido que les hace falta. Sí, sí. Sí. Y esas piedras no dejan de que ellos aprovechen esta agua. Ajá. Estas rocas. Pero ya quitándoselas aquí. Sí, pues ya, ya el pocito ya. Ya todo va a ser distinto. Sí, sí. Sí, porque el problema es de que se va bajo tierra, de ahí para allá, mira, hasta ahí llega. Eso, sí. Y es bastante la que nace aquí, porque ahí se puede ver, mire. Ahí se ve, sí. Es una chulada este nacimiento. Es bastante. Vamos a hacer un buen pozo para que ellos puedan sobrevivir un buen tiempo aquí. Sí. Y mucha gente. Hombre, es bastante agua la que baja aquí. Sí.
mucha gente nos estaba preguntando de si había agua aquí en esta montaña. Ajá. Para la cabrita, para el cabro, para el chivo. Sí. Sí, pues la verdad nosotros ya habíamos andado buscando por todo eso. Ahora hemos pasado casi todo el día aquí, va. Sí. Hemos andado mirando muchos cañones y no hay agua. Sí. Y ahora mire lo que hemos encontrado, esto es una bendición de Dios. Oh, sí. Una bendición. Ese sí no va a andar con cuerdas para llenarse, va a ser rápido. Ese sí. Bueno, pues así quedó el pocito. Qué bueno que encontramos el agua. Y miren, es bastante el agua que nace. Ahí está el pocito ya lleno ya. Ya se llenó. Ya se llenó. Aquí cualquier animalito va a venir a tomar agua. Fácil. Bien clarita el agua, bien cristalina. Clarita está. Ahí está toda la que baja. Y se llenó rapidito. Sí. Ahí está. Aquí. A lo mejor no va a rebalsar, nomás se va a drenar ahí, va. Por el... Pero sí hay suficiente para que tomen agua los animales. Sí, aquí sí, y más que nace bastante. Sí. Nace bastante agua, ojalá que dure como, mucho tiempo. ¿Como cuántos de bajo? Como unos 5 minutos para llenarse, así como por está. Por ahí, sí. Bien rápido, sí. Bien rápido, no, sí, ahí se ve el chorro, mire. Ajá. La cascadita que se arma, es bastante el agua que viene. Qué bueno. Mira el animalito. Sí, ahí anda, ese va para el agua, es sí, gusano de agua. Es de agua, sí. Bueno, así va a quedar y lo vamos a ir aquí y le vamos a mostrar que eso es seco. Sí, sí. Mira. Ahí está el pocito, todo esto aquí está seco ya. Está seco, seco, hasta el monte se secó ya. Sí, no hay agua. Uh-huh. Puede hacer que nazca por ahí más abajo, ¿verdad? Que consume puede aquí. Que salga allá abajo. Ajá. Pero sí, miren, seco. Bien seco, está aquí, aquí no supuestamente. Aquí supuestamente era una poza. Sí, ahí. Como arenoso. Como arenoso. Y los y el chivo que tiene por ahí. Ahí está. Estos barrancos acá. Por el otro lado también. Sí. Este es área donde que recorre siempre. Sí, ahí hay tremendo de él. Sí, hay mucha huella de él. Huesos. Huesos de venado. ¿De venado? Puede ser de venado. Ajá. Está bien grande. ¿Y hay más? Aquí murió, lo cazaron aquí. Y hoy todavía tiene. El tuto, el hueso. Sí, todavía está medio rojo, ¿eh? Sí, está rojo. No ha sido mucho tiempo. Y todavía tiene. Hay que verlo. Bueno, mejor aquí lo pasó. Ajá. Sí, se ve que ahí se lo comió. Uh-huh. Bueno, pues ya bajamos de la montaña y aquí vamos a dejar el video ahí. Gracias ahí por acompañarnos. Saludos, bendiciones. Dios los cuide donde quiera que estén y los miramos hasta la próxima. Bendiciones ahí para todos. Los vemos en la próxima. Bye, hasta la próxima.